Me vine con la intención de montar mi propia empresa acá. Pero bueno, las cosas de los gastos y el estar acá, todo lo que se requiere para mantenerse acá, me hizo que trabajar en otra empresa. He pasado por varias empresas con cargos diferentes, de línea, de empaque, de supervisor, de asistente, hasta que por fin el año pasado, con el apoyo de una persona, montamos la empresa y ya actualmente ya tenemos nuestra oficina. Tenemos tres oficinas. Ok, una donde tenemos, si quieres, pasa para que vea. Esta oficina Sí, tenemos también la de al lado, que esta es es la de las impresiones. donde, aquí es atención al cliente. Ok, al lado tenemos la del podcast y al lado tenemos las máquinas como tal, la de la producción. Bueno, disculpen el desastre que me No, llegó eso es parte del mercancía. trabajo, exacto. Entonces, bueno. Tenemos nuestras computadoras, tenemos mercancía, plotes de corte, plotes ¿Con de... qué máquina empezaste? Con las planchas normalitas, Ok. sencillitas. Y yo comencé con un plotter de estos, pero pequeñito. Un plotter pequeño, casero, pues, vamos a hablarlo así. Este es completo. Este es Ya caro. este es ¿Cuánto más sale grande. este? Dice este. Este puede salir en 600, 800, Ah, no 1000. es tan caro. Depende de la marca y el modelo. Este es una... Ya de impresión como tal, en alta resolución, ¿Qué hace ese en realidad? imprime banner, viniles, sticker, También haces diseños para gorra, todo lo que te haga todo, correspondiente. todo. Ajá. Aquí tenemos varias impresoras. Esta es máquina de DTF para imprimir así a full color. Ok, Esta que está aquí. ajá. Es que tenemos mucho trabajo, gracias a Claro, Dios. no, yo imagino que más adelante busco una oficina mucho más grande. Sí. Y bueno, y ya tenemos el área de taller, que si no los voy a pasar para allá porque eso está así, está Exacto, colapsado. eso es comprensible. Pero allá tenemos más máquinas para el área de producción, ¿Y pues. el área de posca lo podemos ver? Ah, claro, sí. ¿Cómo fue que te decidiste meter a ese mundo de las redes sociales? Porque Bueno, eso es como que interesante. a mí siempre me. Aquí pueden pasar. Este Ah, es bueno, el. tú tienes todo listo. Sí, este es el Tienes pequeño tu estudio. cámara puesta, los micrófonos. Todo, todo, todo. Bueno, como a todo muchacho le gusta las redes, bueno, muchacho, Bueno, somos muchachos por sí, dentro. exacto, le gustan las redes sociales y a mí me gustan mucho los viajes y eso, yo empecé con un canal de viajes, que actualmente tengo el canal de viaje, y bueno, y con ganas de aprender más y los podcasts entendí, porque no lo entendía de esa manera, que bueno, mientras tú entrevistas a más personas, tienes más conocimiento. O sea, aprendes más, te salen ideas. Y bueno, hace más o menos 2 meses me dediqué a hacer este pequeño escenario donde semana a semana metemos aquí personas. Está bonito, me encanta. Sí, ahí lo tenemos. Ya van como 20 entrevistas aproximadamente. Entonces, bueno, ahí Bueno, vamos. yo ahorita acabo de terminar la entrevista Sí, contigo. Que por cierto pronto, la van pronto a va a salir. ver en su canal. La semana que viene. ¿Y Bueno, sabes no sé qué? cuándo va a salir este video, pero... ¿Sabes qué me gusta? Que como todo está ya ordenadito, no tienes que dar mucho trabajo. No. Llega o la persona que vas a entrevistar te sienta, nada más prende la Cin cinco cámara. minutos de preámbulo, debamos hablar un poquito y chao, y arrancamos. Y Me así mismo gusta. es. Me encanta. Sabes que a veces uno, hablando con la gente, ve sus ideas y uno va tomando cosas positivas, ¿verdad? Correcto. Uno cada vez va. Es como tú dijiste al principio, por cada entrevista que yo hago, voy aprendiendo algo de las personas. Es así. De muchas personas que yo he hablado aquí en Estados Unidos, uno se da cuenta que no todo el mundo tiene una visión. Mira, yo me he encontrado personas aquí, o sea, respeto la opinión de cada quien, respeto, como quien dice, su visión. Pero no todo el mundo tiene la idea de montar un negocio. Eso es como que algo, Porque es un miedo. es un miedo. A lo mejor no es que no tienen la visión o no quieren, es que es un miedo. Y lo hablo por mí. Imagínate tú, yo con una empresa en Venezuela, en Barquisimeto desde el 99, Claro, eso es lo que te hasta el favoreció. 2016, en el Claro. mismo área del mundo de la publicidad, y llego aquí y me da miedo. Por eso llegué aquí, compré las maquinitas sencillitas, caseras, y las dejé ahí. Es ¿Por como qué? también como que tema, primero el idioma, para empezar. Sí. Y segundo, que a veces no sabemos cuáles son los permisos de aquí. Los choques de las leyes. Los choques de las leyes, que no es más distinto en este Bueno, país. fíjate que, por dar un ejemplo, en Venezuela tú montas un abasto, un kiosco, un talantín y vendes ya de todo. Y aquí, yo que estoy metido en la publicidad, Exacto. epa, tengo que poner el aviso aquí porque si no, no me dan la autorización de permiso. O sea, es una serie de documentos que no son difíciles. Simplemente tienes que arriesgarte a hacerlo. O sea, vamos a hacerlo, vamos a averiguar, vamos a que nos. Aquí hay mucha gente que ayuda.
que te guía. Sí. Ok, muchas empresas que te guían. Vamos a hacerlo y vamos a arrancar. Móntate en el bus que tú vas. Si estás centrado, si estás enfocado, indiferentemente que tengas los recursos o no tengas los recursos, aquí te pueden ayudar de muchas maneras, entidades bancarias, qué sé yo. Simplemente es, vamos. ¿Tú crees que será bueno comenzar con un crédito pequeño o arriesgarse de una vez a algo grande? Yo pienso que si tú estás enfocado, si tú sabes a dónde vas, si lo que tú vas a hacer es productivo, okay, a mediano, corto. Sí, te lo, okay, digo, te lo digo porque... Para no ser a largo plazo, porque no te vas a meter en un problema de 100 mil dólares. Y no, el negocio te va a empezar a producir en 2 años. No. Entonces tú tienes que ver, por ejemplo, yo no preparo comida, pero eso es un negocio redondo acá. ¿Sí? Yo lo veo desde ese punto de vista. Son 10 mil permisos. Ah, pero sabes que si la pegas, la pegaste. Okay. Aquí hay muchos restaurantes de comida que están dando y el todos, palo. Y todos están dando el palo. Si te vas a meter en eso, pasa. Si te vas a meter en eso de estar pidiendo créditos o de buscar esa fuente de ayuda, bueno, tienes que saber que tu negocio va a dar. O sea, va a generar. Porque aquí, sí, está seguro. Sí, porque aquí los intereses... Digo porque un amigo pidió un crédito para grande, ha montado un negocio de comida, y al principio, obviamente, como todo, pues las ventas no se disparan tan rápido. Entonces le ha costado pagar las mensualidades. Pero creo que ese punto, si está seguro, hazlo. Si no, ve como si dice poco a poco, ¿verdad? Sí, sí. Y claro, tú tienes... Pues hay algo favorable, que es el poder de compra de la gente de aquí de Estados Unidos. Sí, muy favorable. Sí, sí, sí. No, y tú tienes que ver exactamente... ¿En qué te vas a enfocar? Si vas, quieres montar un negocio de comida y tú tienes mucha gente que le gusta comer, bueno, mira, no, o sea, empieza por ellos. O sea, invítalos, que ellos se reproduzcan. Tengo fe de que aquí hay muchos negocios de comida que han crecido demasiado rápido por lo mismo. Exacto, usan esa estrategia. Usan esa estrategia. En la publicidad, bueno, para hablarlo mejor, ajá, en todo lo que tú vayas a montar, tú tienes que inicialmente usar tus amistades. Exacto. ¿Y cómo, o sea, en general? O sea, no vamos a hablar de la comida. Mira lo que está diciendo él. Eso es, aquí en este video hay puntos importantes que a ustedes les pueden servir. Hay mucha motivación de por medio y cosas que te puedes utilizar en el negocio que tú quieras. Porque sí, por eso es que lo busqué a él, por eso es que ahora estamos haciendo una serie de videos de emprendedores, porque sé que todas esas opiniones les van a servir al negocio que tú vayas a montar, sea y, donde y, sea. Y algo que acabas de decir... Y lo voy a acomodar a mi manera. Ok. Ok. Emprendedor. Para mí un emprendedor es el que está hoy sin hacer nada. Ok. Y dice, mañana quiero montar una venta de relojes. De hoy a mañana, tú eres un emprendedor. Ok. Ok. Y no te puedes estancar en un emprendedor. ¿No te puedes estancar? En un emprendedor. ¿Cómo así? Tú tienes que dar el paso de registrar tu empresa y montar tu empresa. Ah, ok. Dar el siguiente paso. El siguiente nivel. Paso. ¿Por qué? Porque, y con el respeto, y a lo mejor va a tener muchos comentarios, yo pienso que el emprendedor se estanca, porque lo he escuchado. Es que yo estoy emprendiendo con tortas. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes? 4 años. Ok. No. No diste el siguiente nivel. Tú te estancaste en un emprendedor. Por okay. Eso es que para mí, y con todo el respeto, la palabra emprendedor, yo casi que ni la uso. De no tener nada, monté un negocio. Pequeñito, mediano, como sea, pero okay. Soy un empresario. Sí, o sea, llegar a soy un empresario. Exacto. ¿Un empresario cuántos empleados tienes? No, yo solo, porque es una motivación. Ya entiendo tu punto. Sí, tu sí entienden el punto. O sea, sí, es porque la palabra emprendimiento, para mí, y puedo estar equivocado, pero para mí es ese paso. Quiero montar una venta de reloj, la monté. Exacto. Ya, en el momento que la montaste, tú no eres un emprendedor. Bueno, no eres exacto. Un emprendedor. Sigues emprendiendo, claro que exacto. Sí, pero ya tú eres una empresa. Okay. Okay. Enfócate en mejor servicio, en mejores precios, en calidad, en tiempo. Algo que yo uso mucho y yo creo que es una táctica o técnica mía. Yo explico mucho. ¿Quieres una franela? Bueno, mira, yo te ofrezco esta porque esto. Más bien pienso que algunas veces la gente como que se aburre, pero yo le doy toda la explicación. Porque si no le sirve ese producto... Tienes otra opción. Y yo estoy tranquilo en decir... Yo te expliqué todo. Exacto. Sí. Aquí, hay mucha gente que me dice, no, pero es que tú explicas demasiado. Es que si no explico, es más fácil. No queda nada claro. Es más fácil juzgar que decir, ah,
tal cosa, tal cosa. Entonces, por eso que digo, mira, esta franela es más económica, esta es más cara, esta es más gruesa, esta es más delgada, esta impresión dura más, esta impresión dura menos. Se ve de buena calidad. Sí, esto dura bastante. Una pregunta, hablando de emprendedores, de negocio, ¿tú crees que vale la pena montar un negocio aquí en Estados Unidos? Completamente. ¿Completamente seguro? ¿Qué beneficios tú crees que les pueda sacar a largo plazo? Mejor dicho, ¿cuál es tu visión desde ahorita partiendo de aquí, más adelante con tu empresa? ¿Qué tienes en mente? Bueno, yo quiero ser una empresa que ofrezca todos los servicios en una sola. ¿En una sola? Porque así lo tenía yo en Barquisimeto. Ok. Yo en Barquisimeto comencé con tres cositas y al final tú ibas... O sea, no te vendía una casa porque no la vendía. Porque no era lo mío, disculpa. Pero te hacía todo lo que era... Todo lo que estaba en el área de publicidad, yo te lo hacía, material POP, impresiones, serigrafía, sublimación, gigantografía, lo que sea. Yo ahorita, por cuestión de espacio, porque estoy recién comenzando. Sí, porque veo que este mundo es amplio. Pues. Sí, es muy amplio. Sí. De hecho, yo acabo de venir de una exposición en Las Vegas, una mega exposición que hacen anualmente en Estados Unidos, y es sorprendente la cantidad de máquinas. O sea, tú necesitas un camión de dinero. Exacto. Y un camión de espacio. Exacto. Para tener todo, pero para allá voy. Y ojo, invito que al que le gusta este mundo de la publicidad que se meta. Okay. No van a ser mi competencia, ni yo voy a hacer la competencia de ellos. Como te lo dije hace rato, la competencia es con siempre uno hay mismo. Mucho para todos. Aquí es para todos, ¿ok? Aquí es para todos, porque yo voy a un nivel o quiero llegar a poder abarcar grandes empresas. Hablando de que tú estás invitando a la gente, ¿qué permiso crees tú que pueda alguien sacar o cómo es el proceso de iniciación para sacar los permisos? Mejor dicho, esa es la pregunta correcta. Bueno, muy sencillo. Nosotros nos fuimos para una compañía acá que te asesora. Ok. Nos asesoraron para sacar registro, nos sacaron nada de todo. Ya, punto. La sacamos y ya, ve a buscar este papel, ve a hacer este pago. Ah, hay empresas que se dedican. Sí, completamente. Ah, eso es lo que tú hiciste. Sencillo. Ah, me pensé que era más ¿por difícil. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. No, eso no es difícil. Lo que pasa es que yo pienso que es difícil porque siempre escuchamos. ¿Puedes nombrar la empresa o no? Suazo, creo que se llama. Suazo. Eso es aquí en Utah. Sí. Okay. Suazo. Ellos te asesoran todo en el negocio que tú quieras. Entonces tú le pagas una hora y en una hora tú puedes salir con tu registro de una vez. Ok, excelente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pienso que estamos acostumbrados a escuchar al de al lado, que no es malo, pues tampoco es bueno. Entonces, Juan, tú sabes que quiero montar un negocio. Ay, eso es un problema. Sí, lo negativo por delante. María, tú sabes, María, quiero montar de eso de una vez. Vas al banco y sacas esto rápido. Pedro, tú sabes que, ay, me costó. Entonces, como son personas que dan su punto de vista, porque recordemos que cada historia o cada persona tiene su historia. Exacto. ¿Ok? Y cada punto es diferente. Exacto. El de Juan es diferente al de María y es diferente al de Pedro. Totalmente. Entonces, pienso que el mejor consejo es ve y búscate. Alguien experto. Asesor. Experto. Bueno, fíjate que si en ese caso, pagar, te da la razón. Si tienes que pagar, paga. Exacto. Aquí un minuto, vale. Exacto. ¿Sí? Aquí tú dices, yo voy un momentico a Walmart a comprar pan y si estás en tu horario de trabajo, eso es perder. Exactamente. ¿Okay? Entonces, no pierdas el tiempo. Sí, escucha. Estamos en una reunión social. Y clasifica. Estamos en una reunión social y tú me estás explicando que no sirve para nada, que esto es un peo. Está bien, estamos en una reunión social. Exacto. Pero ya a la hora que tú te vas a tomar en tu tiempo de quiero montar un negocio, ya, búscate un experto. Así mismo es. Punto. Creo y bueno, que... y los invito a que le den. Sí, sí. A que le den. Cualquier cosa me pueden preguntar. Yo no soy el mejor de todo. Yo no soy el experto en todo. Pero bueno, ya uno ha pasado por algo de escuela y... Todos vamos aprendiendo. Y la información que uno sabe la va transmitiendo. La va transmitiendo. Así mismo es. Gracias. Esto no. Sirve para... Gracias a ti. Bueno. Que quieran comenzar. Uh-huh. Motivación y algunos tips que puedas recopilar de aquí. Eso es correcto. Así mismo es. Nos vemos luego, hermano. Vale, va. Muchas gracias a ti. Y éxito en tu emprendimiento. Igual en tu a empresa. Ti. Igual a ti con los medios de comunicación. Ahí vamos. Nos vemos, chicos. Nos vemos.